tal, amigos televidentes? En esta ocasión nos encontramos en San Salvador, exactamente en la Gran Vía. ¿Y para qué, se preguntarán? ¿Para qué estamos en este lugar? Pues nada más y nada menos para el lanzamiento exclusivo del nuevo video de Carla Cubillas. Bailemos esta noche, así que siga con nosotros y disfrute, por supuesto, Yuca Mix en San Salvador. Chica que posee una voz increíble, siempre se lo hemos dicho, y que hoy tiene la gran oportunidad de mostrarles parte de lo que es su trabajo. Carla, pues, nace el 23 de mayo del año 1983. Desde muy pequeña ella se enamoró de la música y ha tenido la oportunidad de destacar en diferentes momentos de su vida. Ella participó en el tercer Festival Juvenil de la Canción, esto fue en el año 2006, quedando entre los 10 finalistas a nivel nacional. Este certamen fue realizado por Concultura y también por la Secretaría de la Juventud. Además de eso, participó en el programa Cantando por un Sueño El Salvador, ¿quién no lo va a recordar? Ella fue parte de la primera temporada, esto en el año 2008, obteniendo el segundo lugar. Sin lugar a dudas, ahí Carla también se robó el corazón junto a su gran compañero Víctor Emanuel, de muchísimos salvadoreños. Y bueno, integrante también del grupo Acoplados en el año 2009, una banda de música pop que realizaron una gira de 8 conciertos visitando diferentes partes, diferentes lugares del territorio salvadoreño y transmitido en vivo a través de televisión abierta. También representó a El Salvador en el concurso internacional Latin American Idol, realizado en Argentina y televisado por Telecorporación Salvadoreña, siempre en el año 2009. Pero siguieron los frutos de muchos éxitos. Para Carla, tuvo el privilegio de presidir la presentación del concierto del cantautor guatemalteco Ricardo Arjón en el año 2009. Además, también el honor de compartir escenario con el cantautor salvadoreño Álvaro Torres en ese mismo año. En el 2010 se llevó a cabo 4 conciertos. Esto fue algo especial que yo sé que muchos de los que están presentes esta noche tuvieron la oportunidad también de disfrutar del homenaje a la música de Rocío Dúrcal y de Juan Gabriel, que fueron de los grandes éxitos de Víctor Emanuel y Carla Cubillas. Pero hoy seguimos nosotros también, ¿verdad?, acompañándola en un momento muy, pero muy importante de su vida. Y es que actualmente Carla se encuentra trabajando en su primera producción musical, que cuenta con las canciones ¿Por qué te amo? Y también Bailemos esta noche, esta última que se ha comenzado a promocionar en los medios radiales, también en la prensa escrita, y que este día, precisamente, el 31 de marzo del 2011, se lleva a cabo el gran lanzamiento de su video musical, Bailemos esta noche, que posteriormente será presentado en las diferentes televisoras de nuestro país, en los programas de mayor audiencia, y también ustedes lo podrán solicitar a través de la radio. A veces se nos presenta en la vida un panorama oscuro y lleno de penumbras, pero nosotros dependemos de tomar las riendas de la situación y hacerle frente con optimismo y entusiasmo. Quiero cerrar con una frase que es vital cuando uno tiene un proyecto de frente. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. El que no se arriesga y se esfuerza no gana. Para culminar el presente proyecto nos hemos arriesgado, nos hemos esforzado y gracias al engranaje que hemos logrado y ganar como equipo, estoy seguro de que hemos ganado. Bien, de Salvador Marroquín Díaz. Aquí lo tienen ustedes, la canción Bailemos esta noche. Suénalo. Whoa, whoa.
pasión. Mamita, te quiero besar. Tu cuerpo y el mío vamos a juntar. Tequila o ron para comenzar. Entre tú y yo se enciende. Ven, morenita, dime lo que sientes. Y ya no aguanto más, contigo yo quiero estar. Una noche de locura vamos a disfrutar. Bueno, amigos televidentes, como ya había comentado, nos encontramos con Carla Cubillas en el lanzamiento especial de su video. Contame, ¿qué experiencia o qué sentís ahora como la presentación de todo el video? Hola, un gusto poder estar con ustedes, gracias de verdad por haber venido, me siento muy feliz, muy contenta de poder realizar este sueño que veníamos desde hace mucho tiempo, pero gracias a Dios ahora se pudo consolidar y estamos aquí contentos disfrutando con la familia, con amigos que han estado pendientes y apoyándonos y ya lo van a poder también ver ustedes este video. Claro que sí, buenísimo video, en serio, felicidades. Surgió una canción que no sabemos ni de dónde, ¿verdad? Pero ahí está sonando en las radios y todo. Así que es realmente una autorrealización para nosotros, el primer video musical de Carla Cubillas, y esperen un poquito, poco a poco vamos a ir sacando más y más videos, más y más producciones. ¿Por qué el tema Bailemos Esta Noche? Cuéntame. El tema Bailemos, bueno, creo que Salvador lo va a explicar mejor, aunque el tema habla de fiesta, de playa, ya que nos estamos acercando al verano, así que creo que es muy propicio para que puedan escucharlo en estos momentos, y la verdad se le puso al tema Bailemos Esta Noche porque es Salvador. Bueno. En un principio le habíamos puesto otro nombre. Originalmente el nombre de la canción se llamaba Baila Conmigo, pero son cosas que suceden, ¿verdad? Más o menos dos o tres días antes que nosotros ya íbamos a comenzar a lanzar la canción a la radio, otro grupo nacional salió con una canción que se llamaba Bailemos Esta Noche. Entonces dijimos, no, Baila Conmigo. Se llamaba Baila Conmigo. Entonces nosotros dijimos, bueno, por respeto, ¿verdad?, a estos compañeros artistas, no podemos salir con una canción con el mismo nombre. Así que, pues, tomamos la decisión de modificar el nombre, ¿verdad? Sí, un saludo especial a los amigos de Yuca Mix que siempre han estado pendientes. Se les quiere mucho. Mil gracias por estar con nosotros. Y ya van a poder ver el video de Carla Cubillas, Bailemos Esta Noche, por Yuca Mix. Agradecido con Dios, agradecido con Carla, agradecido con Salvador y con todas las personas que forman parte de este proyecto. De verdad que uno a veces no se espera que lleguen tantas bendiciones a su vida. Y ahora yo me siento muy bendecido porque de verdad era algo que yo tenía, así como le expliqué, era un sueño que yo tenía poder actuar y ahora estamos viendo ahí el resultado. Yo sé que tal vez es una parte pequeña lo que yo he hecho en el video, pero yo siento que es un gran sueño realizado. Así que muchísimas gracias a Carla, gracias a Salvador y gracias a todos los que forman parte de este gran proyecto. Ok, un saludito para todas las personas que nos sintonizan y también para Yuca Mix, que es pues la televisora donde estamos saliendo, es el programa de televisión Yuca Mix. Gracias por esto y saluditos y éxito siempre. Sí, quiero mandar un saludo muy especial a TVS, Canal 23 de Santa Ana. Siempre nos han abierto las puertas. Me recuerdo que estuvimos ahí en el programa Yuca Mix y muy, muy agradable con los presentadores. Saludos a todos de Santa Ana. Gracias.
un saludo. Desde acá estamos viendo por primera vez el video de Carla Cubillas. Excelente. Los quiero mucho, Santana. Ya hemos estado en el Teatro de Santana, pero ahora los estamos apoyando con esto. Algún día ella va a cantar salsa. Se lo acabo de pedir, que cante salsa, porque esta mujer tiene un poder en esa garganta. Una cosa más. Los estamos invitando a estar con ustedes en una clase, super clase. Vamos a estar en el canal 23. Se les va a dar un poco de más información para que puedan venir a bailar y aprender a bailar un poquito de salsa. Les deseamos lo mejor desde San Salvador, Soren Barahona y mi academia. Les mandamos un saludo. Que viva Santana Occidente. Yuca Mix. ¿Con curtido o sin curtido? Super. Un saludo muy especial para todos mis amigos de TVS, Canal 23 y por supuesto Yuca Mix, un programa preferido de su amiga Luciana Sandoval. Un besote y un abrazo. Bendiciones.